Hola bonitas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Sean bienvenidas a su canal Ideas en Crochet. En esta ocasión vamos a seguir trabajando en nuestro cuadro de los Reyes Magos. Estamos haciendo un nacimiento que se compone de tres cuadros. Nos quedamos en la vuelta número 27, así que hoy vamos a iniciar con la vuelta número 28. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es una reducción de 4 puntos altos. Entonces voy a irme recorriendo al punto número 4 con puntos deslizados. Insertamos nuestro ganchillo por el frente y jalamos la hebra de atrás hacia adelante hasta llegar al punto número 4. Una vez ahí vamos a subir con 3 cadenas representando mi primer punto alto y vamos a tejer 7 en total. 2. 3, 4, voy a tejer el 5 y el 6 adentro del ojal, 7. Continuamos con 5 casitas y 4 puntos altos. Voy a tejer 2 cadenas, 1, 2, 3, 4, y 5 casitas. Este es el primero de 4. Voy a tejer el 2 y el 3 adentro del ojal. Y 4. Vamos a continuar con 22 casitas. Tejo 2 cadenas, 1, 2, 3, 4, cinco seis siete ocho 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18. Diecinueve, veinte, veintiuno, y 22. Seguimos con 4 puntos altos y 7 casitas. Tejo 2 y 3 adentro del ojal. Y 4. Hago 2 cadenas. 1. Cuatro, cinco, fijo las 6 encima del primer punto alto y las 7 encima del cuarto punto alto. Continuamos con 19 puntos altos. Este es el primero, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tejo el 17 y el 18 adentro del ojal. Y 19. Hago 2 cadenas, fijo encima del cuarto punto alto siguiente. Y cerramos con 13 puntos altos. 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y aquí nos marca la misma reducción que al principio de la vuelta. Aquí la tenemos al final de la vuelta. Ahora vamos a realizar otra reducción más de 4 puntos altos para comenzar nuestra vuelta número 29. Una vez que llegamos al 4, subimos con 3 cadenas y tejemos 7 puntos altos en total. Aquí ya llevo 2, 3, 4, 5,
5. Y 7. Seguimos con una casita y 19 puntos altos. Voy a tejer dos cadenas. Fijo encima de el último punto alto de abajo. Este es el primero de 19. Hago el 2 y el 3 adentro del ojal. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Continuamos con 36 casitas. Hago dos cadenas, fijo encima de mi último punto alto. Dos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Fijo la 8 encima del primer punto alto, la 9 encima del cuarto punto alto. Diez, once. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Veintidós, 23, 24, 25,
26. Veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta. Fijo la 31 encima de el primer punto alto. La 32 encima del cuarto. Treinta y tres. Treinta y cuatro. Treinta y cinco. Y 36. Y cerramos con 7 puntos altos. Este es el primero. Tejo 2 y 3 adentro del ojal. 4. 5. 6. Y 7. Y nuevamente aquí ya nos marcó reducción. Y así es como queda nuestra vuelta número 29. Y pues vean, princesas, así es como va quedando nuestro diseño. Y ya en las esquinas estamos marcando la reducción para ir dándole forma a nuestro cuadro. Hasta aquí dejo este video. Nos vemos en el siguiente.